del carrito verde son miembros del cartel La Plaza. Cuando te hostigan con el verde esmeralda, normalmente son de esos colores claros, pues, más claros y más oscuros. Igual como les había dicho ahí en la de periférico Juan de la Barrera, cuando me bajé de la 171, prendí la lámpara y todos los que estaban ahí parados, que se achicaron, porque como que no les pareció verme o no ver la lámpara, también son miembros del cartel La Plaza. Bueno, uno que estudia psicología podría saber quién es y quién es civil y quién es miembro del cartel La Plaza. Bueno, la verdad es un montonal de lambehuevos, un mar que han traído de muchas partes, de los rincones más remotos de su imperio de habla hispana. ¿Cómo estás, güey? Ves cada camión, güey, esta pendeja se cruzó el tren, güey, de aquí que sea. Necesitas ya sacarlo, güey. Te mueves para el macro, güey. ¿Sabes? Oye, güey. Abajo del asiento del chaleco, güey, están las notas. En la puerta del chofer. Ya ves que de abajo se levanta esa madre, ahí metí la llave, güey, en el vidrio. Para que meta la mano y la saques. Hola, güey. Thank you.
Gracias. En movilidad urbana, esto que ven aquí es el macrobús. Fue hecho cuando gobernaba el PAN. Fue lo único que hizo por los pobres. Una ruta troncal. Y le hizo casi final. Casi yéndose, ¿eh? Inclusive la inauguraron cuando todavía no estaba ni terminada. No cabe duda que tenemos unos políticos pendejos. Y Alfaro no se ve que está haciendo nada. No, si yo fuera gobernador, me dedicaría al 100% primero a reestructurar todas las rutas. Segundo, a pavimentar por donde van a pavimentar, pasar las rutas, y no va a haber topes. Les compro todos esos carros viejos, madreados, y les doy puros articulares bajitos con estaciones. Gracias.